La carrera por ganar un curul en la Asamblea Legislativa está cada vez más cerca. Los candidatos a diputados de los distintos partidos políticos desde ya están dando a conocer su plataforma de gobierno para la próxima legislatura. Estamos nosotros tratando de tener los planes, ¿verdad?, que desde la Asamblea Legislativa se le quiere dar continuidad con los diferentes candidatos y candidatas que estamos ahorita retomando esa tarea que el partido nos está dando, y dentro de ellos es un programa de reactivación de la economía que nuestro partido ha venido proponiendo para fortalecer uno de los sectores con mayor potencial a nivel nacional. El agro nosotros creemos que todavía es posible reactivarlo, ya que lo que se requiere realmente es una disposición de los sectores que se dedican a esta actividad. Uno de los principales proyectos legislativos que desde ya está impulsando la candidata a diputada del FMLN es la socialización entre los productores de la tierra del programa Alba Alimentos, el cual espera potencializar la productividad de granos básicos de municipios como Jiquilisco, entre otros. Que al mismo tiempo tiene un componente que va a permitir que los agricultores logren accesar a un mercado que reconozca el valor del producto que ellos están cosechando. Se les estaría dando un precio por encima del precio de mercado, y luego se les estaría dando un bono extra de acuerdo a las utilidades que genere la comercialización de este producto que se vaya recolectando desde los diferentes agricultores. También puntualizó que de ser electo en las próximas elecciones del 11 de marzo, como parte de la fracción del FMLN, estarán trabajando por garantizar el derecho a la salud de los salvadoreños. Por supuesto, es un tema crucial. Un país sin salud es un país que no prospera, ¿verdad? Estamos seguros nosotros de que todas esas barreras que nos ha venido poniendo la empresa privada a través de las diferentes empresas que han venido monopolizando el servicio a la salud, especialmente el acceso a los medicamentos, vamos a lograr romperlas a través de una correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa. La población está clara quiénes han estado en la defensa de esos derechos reivindicativos de la población. Importantes iniciativas como la Ley de Medicamentos, Ley contra la Usura, entre otras, no han tenido el eco esperado desde el seno de la Asamblea Legislativa. Este trabajo es el que pretenden fortalecer los candidatos a diputados de la futura legislatura. Informó para Noticiero Sucesos Benjamín Romero.